¿Qué enfermedad tienes? Por favor, dime. No estoy muriendo. Lo dije para llamar tu atención. ¿Pero cómo haces eso, papá? ¿Pero qué querías que hiciera? Estoy muriendo por no tenerte, hija. ¡Basta! Sentí que mi corazón se detenía. ¿Crees que me iría tan pronto y abandonaría a mi pequeña abejita? Hasta que no me des a mis nietos, no me pienso ir a ninguna parte. Voy a ver a mis nietos crecer. ¿Por qué me iría? Gorham. Le deseo mucha suerte. ¿La deseas solo para mí? Deseanos suerte a todos. Y no pongas esa cara. No puedo evitarlo, señora Mirivan. Si mi padre estuviera aquí, juro que lo mataría. Entonces espero que no se presente. Pero con él nunca se sabe. Ahora, querido, tranquilízate, por favor. Quiero que esta velada esté libre de escándalos. ¿Es posible? Prometo que haré todo lo posible. Gracias, Gorham. Ya verás, tendremos muchas victorias juntos. Y cuando consiga la alcaldía, no dejaré ni una sola roca de tu padre en Corludad. Mamá, te tienes demasiada confianza. Si yo fuera tú, tendría cuidado. Basta, Bulant. No seas pesimista. Si no me apoyas, no te quiero cerca. ¿Por qué quieres alejarme? Solo te lo digo porque no quiero que te ilusiones en vano. Quítate. Estoy siendo realista. Tiene razón. Comenzó una batalla difícil. Bulant merece que la apoyes. No debió ir a la batalla si sabe que perderá. Bienvenida. Gracias. Debes ser hermosa. ¿Quieres beber algo? Seguro. Esa sonrisa hermosa vale un millón de votos. Bienvenido. Señora Mirivan, siempre tiene un motivo para hacerme sonreír. Si no fuera por usted, este pueblo sería intolerable. Votaré por usted. Debes saber que ese sentimiento es mutuo, Cesur. Cada vez que te veo, siento que una luz hace latir fuerte mi corazón. Y si no tuviera tanta diferencia de edad, me enamoraría de ti. Usted es una gran mujer, señora Mirivan. Se necesita mucho valor para desafiar a Corludag en el pueblo que lleva su nombre. Destruir un imperio forjado por 30 años es algo que solo una mujer como usted podría hacer. Te lo agradezco, pero será mejor que dejes de hablar. Porque no me va a importar ser vieja y me voy a enamorar de ti y estarás en problemas. Es usted magnífica. La felicito una vez más. Tú lo eres, querido. Gracias. ¿Ah? Mi cliente favorito, el señor Cesur Alemdaroglu, acaba de llegar. Voy a saludar. Oye, ¿cuál es la prisa? Él nos irá. Puedes ir a saludarlo más tarde. ¿Quieres bailar? ¿Bailar? Así es. ¿Aquí? Por supuesto. No puede ser.
¿Somos Cesur y Suhan, acaso? Ven aquí. Cariño, este es un evento serio. ¿Crees que eso me importa? Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que ya esté bien. Sí, sí. Estoy mucho mejor, gracias. Oh, Taksin. Bienvenido. Me preguntaba dónde estaba nuestro invitado de piedra. Ah. Estoy aquí, Miriban. Estoy aquí. Ya llegué. No me perdería por nada tu fiesta. De lo contrario, me esperarías aquí toda la noche, ¿no es así? Sí, el evento estaría incompleto sin ti. ¿Qué es una fiesta sin un payaso, ah? Esta noche vine preparada. Espero que hayas traído contigo tu libro de refranes. No, no necesito un libro de refranes, porque los tengo todos en mi cabeza. Bien, adelante. ¿Estás lista? Siempre. Nunca cantes victoria hasta que la guerra se acabe. ¿Estás bien? Sí. No lo parece. Gracias, hace días que me hacía falta un cumplido. No bromeo, ¿estás enferma? ¿Algo está mal? Eres el segundo que me pregunta eso. Mira, tienes otra cosa en común con mi padre. Tu padre y yo solo tenemos en común una cosa. Y eres tú, Suhan. ¿Les ofrezco algo? Me gustaría un vaso de agua. Se lo agradezco mucho. De nada. Qué pena, Taksin. ¿No estás en forma esta noche? ¿No tienes nada mejor? Vamos, tienes que pensar en algo más divertido. Ah, veo que no te gustó este. Está bien. Aquí va otro refrán, entonces. Te escucho. No muerdas más de lo que puedes masticar. Estoy segura que voy a ganar la batalla, Taksin. Bueno, ya veremos, Miriban. Veremos si es cierto. Ya fuiste humillada antes, ¿no? Ay, Taksin. Te pediré un favor. No hagas trampa por una sola vez en tu vida. Parece que estás confundida sobre una cosa. Yo no soy candidato aquí. Ah, pero tu marioneta es un candidato. Esta vez no manejarás las cuerdas. Acéptalo. Se acerca tu final, Taksin Korludag. Señora Miriban, es suficiente. Acepté la invitación que me hizo, pero no haga que lo lamente. Ah, pero Suhan, ¿por qué te ofendes, querida? ¿No lo sabes? Llevamos muchos años discutiendo con tu padre, ¿eh? Me alegra que estés aquí, cariño. Te lo agradezco. Disculpe.
¿A quién estás matando con la mirada? ¿Quién lo invitó aquí? No creo que alguien lo haya hecho. ¿Ese hombre te molesta? Dime la verdad. Bueno, no hace nada en concreto, pero su presencia es molesta. Siento escalofríos al verlo. Esa sonrisita es desagradable. ¿Cuándo fue a la hacienda anoche? ¿Qué? ¿A la hacienda? ¿Fue a tu casa? ¿Por qué? Pero no lo dejamos entrar. Mi padre y yo no lo permitimos. Tampoco me hablaste sobre las fotos. ¿De qué fotos? Las fotos tuyas que ese pedazo de porquería recortaba y juntaba en una carpeta. Shirin me lo dijo todo. Temí por tu reacción. Bien hecho. Deberías temer. Cesur. Cesur, por favor, no lo hagas. Déjame, tranquila. Déjame, no haré nada. Suéltame. ¿Debo arrestarte, Cesur? ¿Por qué te obsesiona tanto arrestarme, eh? Pensé que ibas a investigarlo a él. Sí, eso hago. ¿Ah, sí? No me digas. Lo veo caminando libremente y molestando a la gente. ¿No te das cuenta, Serhat? Aún no hay pruebas en su contra. ¿Qué fue lo que dijo sobre el video? Lo negó, claro. ¿Cómo? ¿Cómo que lo negó? ¿Acaso quiso sugerir que estoy mintiendo? ¿Ah? ¿Por qué no me lo dice Suhan, la cara? No, cálmate. Oye. Tranquila. Cesur, tú mejor que nadie puede entender esto. Suhan, la gente está mirando y por supuesto que te entiendo. Pero no quiero que lo enfrentes, no quiero que le hables. Es un desgraciado. Te mirará a los ojos y te mentirá descaradamente. No lo hagas. No te acerques a él. Yo voy a hacerlo. Y cuando sea el momento, le quitaré la máscara. No te preocupes. Oiga, señora Miriván, disculpe. Le preguntaré algo. ¿Conoce a ese hombre? ¿Usted lo invitó a la fiesta? No, ¿quién es? No logro reconocerlo. Ah, perfecto. Entonces, si me lo permite, voy a pedir que lo saquen, ¿sí? Claro, Cesur, como quieras. Pero, por favor, déjame hacer mi discurso primero. Es importante para mí. Claro, de su discurso, por supuesto. Queridos amigos de Korludag, en primer lugar, me gustaría agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Esta noche los he invitado para anunciar formalmente mi candidatura para la alcaldía. En mi opinión, es un hito para nuestra comunidad. Vamos a comenzar una nueva era en Korludag y espero contar con su ayuda. Gracias. Se los agradezco. La tristeza no te sienta, Suhan. Una mujer bella como tú solo debe sonreír. Créeme, la tristeza no es lo tuyo. Basta. Aléjate de mí si no quieres que te saquen de aquí. Todos moriremos. Y ya es hora de que el señor Taksin muera. Cuando termine el discurso, quiero que saquen a ese hombre. Son órdenes de la señora Miriván. Quedas a cargo. ¿Suhan? ¿Qué te dijo Risa? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Dime. No se trata de él. ¿De quién, entonces?
De mi padre. ¿Qué hay con él? Podemos irnos, Esur. Ven. Estoy intentando ser paciente. Solía gritar mucho, pero ya vi que es inútil. Tienes razón. Con lo que hizo, no puedes ser paciente, Korjan. Selen, te juro que haré que pague por su traición. No lo dejaremos así. Se lo advertí hoy en la subasta. Creo que ya no deberías hablar con él. Deja que tus abogados se ocupen. ¿Sabes qué? Tienes razón, Selen. Gracias. ¿Quién crees que eres, ah? ¿Qué demonios haces? ¿Él es un hombre casado? ¿Acaso no te da vergüenza? Yagi, ¿de qué estás haciendo? Deberías descansar. El problema es que esta mujer está tratando de separarnos y tú la escuchas como un idiota. Me alegra haber venido a esta fiesta para detener a esta mujerzuela. ¿Qué te pasa? No es lo que estás pensando, pero no es nada de lo que crees. Ah, no me digas. Solo hablábamos de lo de hoy. ¿Ah? Selen, querida, hay un malentendido. Eso me apena mucho. Disculpa. Y además le dices, querida Selen, en mi cara. Voy a arrancarle el pelo a tirones. Salgamos de aquí, bueno. ¡Suéltame! Selen, te pido que nos disculpes. ¡Yagide! Finalmente tienes un amante, Korjan. ¡Felicidades! Porque al final, tú eres igualito a tu padre, Korjan Korludag. ¡Bravo! Pero ¿a dónde quieres ir? A la casa de Nisantasi. Ansió el aroma de mi madre. Está bien. Señor, por favor, no lo haga difícil para nosotros. No lo no quieren aquí. Invitado, señor, debe irse. ¡Basta de tonterías! ¡Suéltenme! ¿Saben quién soy? No iré a ninguna parte. Buenas noches. Como su anfitrión, quería darles a todos la bienvenida. Hoy escucharán otra gran noticia, ciudadanos de Korludag. Así que atención. El señor Taksin. ¿Señor Taksin? Ah. El señor Taksin, como todos ustedes saben, se casó con mi hermana, que ahora está cumpliendo condena por un delito del cual me culpó durante 30 años siendo inocente. En fin. Mi querido cuñado tuvo un gran gesto y decidió dejar este hermoso hotel bajo mis órdenes. El papeleo acaba de terminar, así que tal vez algunos de ustedes no estaban al tanto. Como el nuevo dueño del hotel, es un placer para mí ser su anfitrión esta grandiosa noche. Siempre serán bienvenidos aquí. Por cierto, tú y tú. Sí, ustedes dos. Están despedidos. ¿Y ustedes qué miran? Toquen algo de música si no quieren aburrir a la gente. No puedo creer lo que oí. ¿Es cierto lo que dijo ese hombre? Ay, me imagino cómo esto debe dolerte. ¿Qué caro te costó pagar por los errores de tu mujer? Miriban. Dime. Déjame tranquilo. Ya estoy enojado. Y me desquitaré contigo. Atrévete. Lo que dijo es verdad. ¿Realmente le diste el hotel? Así es. Y eres el último que puede reprocharme. No olvides cómo llegaste a la cima de mi empresa. Son dos cosas distintas. Obtuvimos lo que nos pertenecía. Ahora es su hotel.
Sí. Era el deseo de mi mujer. Adalet pagó por los 30 años que le debía a su hermano. Todos moriremos. Solo eso fue suficiente para herirme. Y de la manera más simple. El hombre más insignificante destruyó por completo todo mi mundo. Y me hizo sentir como la primera vez que supe esto. Yo perdí a mi madre. Ella era muy joven. Y todavía no puedo acostumbrarme. La muerte siempre es un misterio. Mi padre está muriendo, Cesur. Taksin Korludag está muriendo. Es una enfermedad muy extraña. Nunca antes oí su nombre, ni siquiera puedo pronunciarlo. ¿Él lo sabe? Los médicos me lo dejaron a mí. Lo diagnosticaron, pero querían asegurarse, así que le hicieron otro examen y decidieron enviarlo a Estados Unidos. Hasta tener el resultado no se lo diré. ¿Y no pueden tratarlo? No. No tiene cura. Ni siquiera pueden estimar el progreso. Tal vez unas semanas, tal vez algunos años, pero eso es todo. No hay nada más que hacer. Quiero que sepas que eres la primera persona a la que se lo cuento. Se lo dije al hombre que más lo odia. Tal vez no soy el que más lo odia, puede haber otros. Mi madre se enfermó. Sabía que finalmente ella iba a morir. ¿Entiendes? Pero tienes que aprender a vivir como si no fuera a terminar. No puedo encontrar palabras o sentimientos que sirvan de consuelo. Pero no pienses en el final, bueno. Porque después de todo, nada muere. El amor y la muerte son iguales. ¿Me comprendes? Son eternos. Estoy hablando tonterías. Sí, lo sé. Sé que estoy diciendo tonterías, pero esto es muy difícil de explicar. No sé bien cómo hacerlo. No. Entiendo. Tienes razón, en realidad. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que separar la vida de la muerte. Porque cuando llega la muerte, aceptarla es el único camino.
esperamos que la muerte sea oportuna. Pero nunca es así. La muerte es sorpresiva. La muerte es así. Nadie dijo que fuera justa. Aquí vamos otra vez. ¿Por qué dices otra vez? Nunca terminé. En lugar de pedir disculpas, solo estás... Yahide, ¿por qué pediría disculpas por algo que no he hecho? ¿Cómo que no lo hiciste? Me trajiste aquí. Justo cuando superamos los problemas y estábamos bien, trajiste otra mujer a nuestras vidas. No hay otra, entiéndelo. Solo fue un error. Te digo que estoy embarazada. Estoy embarazada. Si no es motivo suficiente para que te quedes conmigo, entonces no tengo nada que hacer a Yahide, tu lado. Yahide, cállate por un segundo. Hablábamos del abogado al que despedí porque le dio información a mi padre. Fui humillado por su culpa. Taksin Korludag aplastó mi honor y orgullo nuevamente. ¿Pero fue suficiente? No, porque tú lo empeoraste. Yahide. Me miraste a los ojos y me mentiste durante tantos meses. De la forma más vil me engañaste. ¿Y ahora me acusas de traicionarte? No soporto esto, Korhan. Es que jamás podremos olvidar y seguir. Jamás vas a poder perdonarme. No lo sé. Haciendo, ¿qué demonios crees que haces? ¿Ah? Cuando te di este hotel dijimos que quedaría entre nosotros. ¿Por qué me mentiste? Sí, ya lo sé. Entonces, ¿por qué lo anunciaste enfrente de la gente? ¿Por qué? ¿Te faltó decir por qué te lo di? Ya suéltame, ¿quieres? No te preocupes, no lo voy a revelar. Ahora dime, ¿por cuánto tiempo debía callarme? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Sé realista. ¿Y el secreto en qué me beneficia? ¿Qué sentido tiene ser rico y poderoso si nadie lo sabe? Atrajiste las sospechas de la gente por nada. ¿Y por qué razón? Solo porque querías lucirte. No es por eso, Taksin. Tienes que entenderlo. El poder es algo que ganas cuando la gente se entera. De lo contrario, no lo tienes. Ah... Ahora eres todo un filósofo, ¿verdad? En fin, lo hecho, hecho está. La vida es corta, Taksin. Disfruta de la vida. Algún día se acabará.
Te duele todo el cuerpo. No tanto. ¿Tú te sientes mejor? Debo sentirme mejor. Lo haré. Todo estará bien. Tengo que volver a la hacienda. Me fui sin avisarle a nadie. Mi padre debe estar preocupado. De acuerdo, entonces... deja que me... deja que me lave la cara y luego te llevaré. Sí, gracias. ¿Por qué? Fuiste capaz de olvidar tu odio hacia mi padre por una noche. Taksin Korludak fue el padre de Suhan para ti por un momento. Hago todo lo posible. Lo sé. Gracias por eso. Adalid, ¿estás bien? Por favor, dime la verdad. ¿Por qué me llamaste tan desesperada? Ayer vino Risa. Ese pedazo de porquería. ¿Por qué te vino a molestar? Adalid, ¿por qué aceptaste verlo? Él me dijo que tenía información muy importante sobre ti. Dijo que si habla... podría arruinar tu vida. ¿Es cierto? No digas tonterías, Adalid. ¿Qué podría saber Risa sobre mí? Entonces, ¿por qué le diste el hotel? Pasé gran parte de mi vida tratando de olvidar a mi hermano, Taksin. Tú sabes todo el daño que me causó. ¿Por qué no le diste dinero para que se fuera en lugar de ayudar a que se quedara en Korludak? Adalid, hay cosas que no sabes. Y no las quiero saber tampoco. Ahora, por favor, vete. Y no vuelvas. No escribas cartas. Porque no las voy a contestar. Estoy muy cansada. Me rindo. ¿Por qué haces esto, Adalid? Cariño, ¿lo haces para protegerme? Adalid, no lo hagas. Piensa en mí. Adalid, no temas, no puede dañarme. ¡Adalid! ¿Ya te calmaste? Mira nada más. ¿Con que ahora me vas a ignorar? Taksin Korludak le regaló el hotel Korludak a su cuñado Risa Chirpisi. ¿Oh? ¿Qué pasó? ¿Tu padre le dio el hotel Korludak al hermano de Adalid? La revista Korludak jamás se pierde de nada. ¿Cómo puede ser posible? Taksin Korludak ni siquiera regalaría sus pecados. Pero lo hizo. Dijo que fue porque se lo pidió su esposa. Son tonterías, lo hizo para molestarme. No tiene sentido. ¿Quién haría una cosa así por rencor? Korhan, debes ir a hablar con tu padre y descubrir cuál es la verdad.
Todos tenemos derechos en este hotel. Y nuestro hijo también los tiene. Yajide, no me hagas reír. ¿No te dije lo que me hizo ayer? Solo para humillarme ofreció dinero que jamás pagaría en su vida. Esto es oficial. Me declaró la guerra. No iré a hablar ni una palabra con él. De acuerdo. Si no quieres hablar con él, entonces yo lo haré. No le regalaré a nadie los derechos de mi hijo. Sí, hazlo. Ve y hazlo. Habla con él. A ver qué te responde. Hola, Isun, querida. ¿Cómo estás? Soy Yajide. Estoy bien, muchas gracias. ¿Sabes? Me gustaría pasar a visitar a mi querido suegro a su nueva oficina. ¿Podrías enviarme la ubicación? Gracias, pero no le digas. Quiero sorprenderlo. De acuerdo, espero. Nos vemos. Estamos listos. Puedes empezar a conducir. Sabes que en realidad, si esto no hubiera pasado, me hubiera ido. Sí, sí, claro. Sabía, pero nunca pensé que era tan en serio. Era en serio. Me iba el otro mes. ¿A dónde? Da igual, ya no puedo irme de aquí. ¿Por qué estás hablando como si esto fuera el fin del mundo, Suhan? Porque es muy duro. Irse hubiera sido más sencillo. ¿Por qué? ¿Lo dices por mí? ¿Vas a responderme? Escucha, si lo dices por mí, ya no necesitas escapar. No tenemos ningún vínculo que nos una, Suhan. Destruiste nuestro vínculo en el hospital. Vete, tu padre te espera. Me odias, ¿verdad, Cesur? Me encantaría.